Good night. Good night, teacher. Everybody, how are ya? Good night. Very good. Good night. Good night. It's been a pleasure to have you guys. ¿Cómo has estado? How are you doing today? Very good. Very good. ¿Qué han hecho? What you have done? Very good as well. Work. Work. You got to pass the work? Yes. Ajá. ¿Qué más han hecho además de work? Sleep. What? State. Sleep. Ah, sleep. 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 Vaya pues, Alfredo, ¿qué es eso? ¿Qué más han hecho, chiquillos? ¿Cómo les ha ido? Fine, teacher. Fine. Very good. Vaya, eso me alegra muchísimo. Oye, ¿quién me hace tanto ruido, eh? ¿Qué ruido el que hay ahí? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Por qué tanto ruido? Hoy sí, ¿verdad? Todavía no me ven, ¿verdad? Yes. ¿Me ven? Yes. Yes, teacher. ¿Y cómo me ven ahorita? Con la pantalla de la parte de atrás de su pizarra. Una pizarra. Media, media. Como con holograma. ¿En serio? Pues fíjense que les voy a contar que yo no los veo a ustedes. ¡Qué raro! Vestido en holograma la teacher hoy. Sí, vamos a estar en holograma, mira pues. Chicos, ¿se recuerdan que vimos ayer? ¿Pero me ven mi cara ahorita? Yes, teacher. ¿Me ven mi bella carita? Yes. No. Yes. Ah, sí, espérense. Es que creo que estábamos en otra vaina. Ok, muy bien, chiquillos. ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Yes. Yes. Ok, what we saw yesterday. ¿Qué es lo que vimos, chiquillos? I remember you took about the cardinal number. Muy bien, cardinal numbers, sí. Exactly. Los cardinal numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también hablamos de otra cosa que se llama ordinal numbers. ¿Se recuerdan? Yes. 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 ¿Para qué usamos los ordinal numbers? Date. Ajá. Muy bien. Los ordinal numbers indican, ¿qué indican los ordinal numbers? Order. Very good. Primero, segundo, tercero, right? Very good. Hey, Miguel Ramírez, how are you, sir? ¿Cómo está? Fine. Very good. Thank you so much for joining today's class. Gracias por estar en la clase de hoy. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. También vimos que en inglés usamos para las dates precisamente los números ordinales, right? ¿Cómo decíamos primero? ¿Se recuerdan? First. First o first? First. Ahí está. Sí escribimos primero con I latina, pero se pronuncia con E, first. Entonces, first. Exacto. Entonces, ¿se recuerdan cuál es la terminación de first? Este. Ajá, very good. Entonces, cuando escribimos, por ejemplo, lunes 1 de noviembre de 2020, un ejemplo, no, fue domingo, ¿verdad? Domingo 1 de noviembre de 2020. ¿Cómo decimos eso en inglés? Sunday, November. First. November 1st, 2020. 2020. No, no 2020. En inglés se tiene que leer el año completo. 2020, ¿sí? 2020. Sí. Si usted le está diciendo a alguien un número de teléfono o un número de suite, ahí se ocupa 2020, ¿sí? Pero en inglés la fecha se dice 2020, ¿sí? No me va a decir, por ejemplo, 2019, 2019, no. 2019, ¿ok? Hay gente que dice 2020, 2019, pero eso se llama haraganería. Se tiene que pronunciar muy bien. Excellent. Very good, guys. Aprendíamos también, ¿cómo se dice segundo? Second. ¿Cuál es la terminación? Second. Andy, very good. Entonces, si yo quiero decir lunes, segundo de noviembre del 2020, ¿cómo lo digo? Sunday. Monday, second. November 2nd. November 2nd. Monday. Uh-huh. ¿Y qué más? 2020. 2020, very good, Henry. Exactly, exacto. Muy bien, chiquillos, eso es. Eso está muy bien, eso es correcto. Ahora bien, ¿cómo decíamos tercero? Third. Third. Ah, oh, muy bien. Third. ¿Cómo lo dijimos? Third. Third. Eso. La pronunciation. Muy bien, chicos. Uh-huh. ¿En qué terminaba? RD. RD. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir martes, ¿verdad? Martes tercero de noviembre del 2020, how do I say it? Tuesday, November. Uh-huh. Dalia. Tuesday, November 3rd. Okay. ¿Qué dijo? I don't know. ¿Cómo le dije, chiquillos? How do you say? Tuesday. Ajá, 2020. Very good, very good. Muy bien. Guys, esto es importante. ¿Por qué creen que es importante aprender las fechas? Ajá. ¿Por qué será importante aprender la fecha? Exacto. Por ejemplo, si alguien le pregunta, when did you graduate? ¿Cuándo tú te graduaste? Por ejemplo, ¿quién yo se graduó de aquí? De la university. ¿Quién? I am. Who? I Henry? Am. Sammy? No, Isaac, ¿verdad? Yes. Ay, perdón. Excuse me, Isaac. Ok, Isaac. ¿Cuándo te graduaste? Dilo en español. El 22. ¿De qué? De noviembre. ¿De este año? Yeah. Ok, entonces, ¿cómo Sunday. Dirías eso? November Sunday 20... November Sunday second. O al revés? Sunday, November. Ah, sería. Ok. Ajá. Ok. Sunday, November. Sunday, November 22nd. Ajá. 2020. Very good. Pero hoy no me lo digas como dudando. Dímelo así, cabal. Sunday, November 20. Sunday, November 22nd. Ah, no. Otra vez. Dale. Con todo, dale. Sunday, November 2. Ah, no. Otra vez. Ah, sí, no me tengas que decir tú. No. Dale. You can do it. Sunday, November 22nd. 22nd o 22nd? 22nd sería. Ay, vaya. Ya ven. Sunday, November 22nd, 2020. Very good. Si por tu culpa no echamos toda la clase, ni modo, ¿eh? I'm just kidding. Muy bien. Sunday, November 22nd. Ok, very good. Si alguien les pregunta, José, Juan José. Tell me. When is your anniversary? ¿Cuándo es tu aniversario? How do you respond it? It was. No, it is. It is. Was, como que usted, si yo soy esposa, ya no estuviera. No way. It is in February. February. Ajá, February. February 23. 23, guys. 23. 23rd. 23rd. Ajá. Ajá. Okay. Otra vez. February 23rd. 23rd, very good. 23rd in 1986. Ah, no, pero entonces, o si usted quiere hablar en pasado, no lo hemos visto, pero usted me está diciendo ahorita que es el 23 de febrero, ¿verdad? Yes. Pero yo si yo le pregunto, when did you get married? ¿Cuándo te casaste? Ahí sí. Ah, ok. I got married, yo me casé on, ¿verdad? February 23rd, 1986, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? Yes, vale. Okay. Muy bien, muy bien. Excellent. Muy bien. ¿Quién más ya se casó? No, ¿verdad? No, vamos a preguntar otra cosa. Una pregunta que todo el mundo hace. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Dice la gente, ¿verdad? A ver, ¿cómo se dice eso en inglés? But it's not correct. Pues sí, yo sé, pero la mayoría de personas dice eso. ¿Cómo se pregunta? Eso. Vaya, pregúntale a... ¿Quién quiere preguntarle, Dalia? Cristina Alvarado. Cristina Alvarado, ok. Dale pues. What is your birthday? Hi, Cristina. Cristina. Yo creo que Cristina no está aquí, ¿eh? Anda en otro lado. Ah, Evelyn, va. Evelyn. What is your birthday, Evelyn? Ajá. My birthday is 22. No, July 22. July 22? Second. July 20? Second. Ajá. 22nd. July 22. July 22? Second. No, 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 no. O July 22 o July 22nd, Evelyn. Decídete. July 22nd. Very good. Muy bien. Acuérdate. Fechas, ordinal numbers. Ahora bien, vamos a practicar la escritura. Evelyn, escríbeme en el chat la respuesta que tú le acabas de dar a Dalia. Escríbemelo. Como tú creas que se escribe. En el chat. En el chat, please. Vamos a practicar writing ahorita. Ah, ok. Ajá. Sería. Ajá. July 22. 22. Y dale con el 22. 22nd. 22nd. Ajá. Pero escríbemelo. Escríbelo en el chat. Para que todo el mundo lo vea. For everybody can see it. ¿Ya lo estás escribiendo? Ok. No sé si está bien así. Ah, ahí déjalo, ahí déjalo. Guys, look what Evelyn did. Vean lo que Evelyn hizo. Is that correct? No. 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 Ajá. Why not? ¿Por qué no? Why not? Porque puso SD y es ND. Ajá. Esa es una. ¿Y cuál es la otra mala? La coma. No. Todo tiene que ir escrito. Tanto ordinal numbers. Ajá, ordinal numbers, sí, estamos bien. Pero hay otro error ahí aparte de que no es 20 seconds, el 22 está bien. Julio. No lleva el día. Ajá. No, porque el día, acuérdense que depende del año, cambia, ¿verdad? Ah, ok. Claro. Entonces no es importante. Los que no tienen que ser completos. Ajá. No, y mayúscula, July. Eso, eso. Ajá, pero porque ella solo puso la fecha específica, viejo, 22 de julio es lo que ella acaba de decir, ¿verdad? Si ella quiere escribir todas las sentences, ¿cómo diría? Todas las sentences. My birthday is on July 22nd. Muy bien, hazme un favor. Dalia, escríbelo. Ay, esta teacher, es que vamos a practicar la escritura. Acuérdense que no es lo mismo hablar que escribir. Y acuérdense que el my, por favor, M mayúscula. Ajá. Sí. Antes de que sea demasiado tarde. Hi, good evening. Hi, good evening. Good night. Very good, Alfredo. Thank you so much for joining today's class. Evelyn, pay attention, ¿ok, Evelyn? Porque después lo vas a hacer tú otra vez, ¿eh? Yes, teacher. Very good. Alfredo, it's nice to see you. Very good. ¿Ya estuvo, Dalia? No. Sí, ahorita. Ay, que se tarda una eternidad esta chica. I'm just kidding. I'm just kidding. Okay. My birthday is on July 22nd. Very good. Is that correct? Yo no sé, pero estoy preguntando a los chicos. Is that correct? ¿Está bien, chicos? Yeah. Yes. No. Teacher. Por el in, que no sería. Sería incorrect. No, está bien. On está bien. Es que y solo es con el mes, ¿verdad? Ajá. Y on es con ya cuando lleva el número. Ajá. Ya lo vamos a ver. Acuérdense que está in, on o at. También son preposition of time, ¿ok? Ya vamos a dar una refrescadita de eso también, ¿eh? Muy bien. Guys, ¿pero qué le falta a esa oración? Ajá. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Casi está perfecta, pero ¿qué le hace falta? Point. El puntito. Point. Punto. ¿Cómo se dice punto en inglés? Point. Point? No. That. No. That count. No. Apóstrofe. Apostrophe. No. No. Period. Period. Period of the end of the sentence. Escríbelo otra vez, Dalita, por favor. El punto. Sí. Todo otra vez y con punto. Vaya. Qué bárbara esta teacher. Es que usted lo va a escribir bien. No me diga que no. My birthday is on July 22nd. Acuérdese que Dalia ha puesto 22nd ahí bien cerquita del 2, porque así se puede escribir en el chat, ¿verdad? Pero cuando usted lo escribe arribita y lo escribe con un ND chiquitito, ¿ok? Ok. Okay. Ahí está. Hoy sí me gustó. Hoy sí le doy un 10. Mire que usted me hubiera escrito esa, pero a usted le falta el punto y yo se la pongo mala. ¿En serio? Why? ¿Por qué? Porque significa que you still have something else to say. Que usted tiene que decir algo más. Cuando dice punto, es como dijéramos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Eso es todo? Ajá. Heidi? Teacher, voilà. That's it. Yeah, exactly. Como que diga, that's it, pero escrito. Very good. Excellent. Esa frase le encanta a Heidi. Very good. Exacto, chicos. Muy bien. Hoy hagamos una pregunta. Evelyn. Y dale conmigo, dice. Yes. Yes, teacher. Ok. Evelyn, hoy pregúntale lo mismo que te preguntó Dalia, pero pregúntaselo a alguien más. Pregúntaselo aquí a estos chicos. Tienes a Andrés, tienes a Alfredito, tienes a Michael. Dilo. Tienes a Sammy. ¿A quién le quieres preguntar? La misma pregunta que te hicieron a ti. Al compañero Miguel Ramírez. Don Miguel Ramírez, ok. Dele pues, pregúntale. ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron? ¿Cuál fue? Que me olvidó. Dalia, ¿cuál fue? ¿La pregunta que le hiciste a Evelyn? It's just birthday. Ajá, hoy, dale Evelyn. Ajá. What is your birthday? What is or when is? When. When, muy bien. When is your birthday? Muy bien, when, porque acuérdate when que es cuando. Miguel. Very good. Ah, muy bien, Evelyn. Ok, when. Miguel. No te escucho. Is. Ajá, is. In or on. 31st. On. My birthday is on. Ajá, is on what month? July, August, September. 31st. ¿El 31 de qué? Is December 31st. Ah, miren, es el 31 de diciembre. Oh, híjole, mano. Okay, very good. Do me a favor, Miguel. Can you write on the chat, please, your birthday? My birthday is on... Y dale, pues, escríbelo. Y no te olvides de la M mayúscula ni del punto final de la oración, por favor. Yes. Porque si no, la pobre Evelyn lo va a tener que escribir. Right, Evelyn? Okay. Yeah. Sí, teacher. Casi le da un paro fulminante al corazón. When is your birthday? Very good, Alfredo. Thank you. Ajá. Alfredo, lo vamos a asesinar. Evelyn. No, ¿quién más? No, ya pobre Evelyn, pobrecita, ya mucho la estoy ocupando. Vamos a ver, ¿quién más? Isaac, dime, Look at Mr. Miguel Ramirez's sentence. Is it correct? My pardon. No. No. Do me a favor. Can you please write the sentence in the way that you think is correct? In the way that you think, okay? En la forma que tú crees que es correcta. ¿La mía o la de él? La de él. Okay. Aquí estamos practicando, chicos. Ya ven que tenemos que practicar writing. December. December lo escribiste muy bien, Miguel. Te felicito. Okay. Birthday también. On también. Solo hay tres cositas que we need to improve. Tres. Pero que son bien importantes. They're really important. Exacto. Mira. Very good. Acuérdate, cuando estamos empezando una oración, ponemos mayúscula. Yes or no, teacher Juan José? Yes. Yes. Ok, very good. También on, muy bien. December, muy bien, te felicito. Porque aunque December no es al principio de la oración, pero es un nombre propio de mes. Se escriben con mayúscula también. Y in Spanish is no. In Spanish no, but in English yes. Yes, okay. Very good. Y 31st, muy bien. Porque se acuerdan que preguntamos al principio cómo se escribía primero. First, ¿sí? Is T. Is T. Si es 21, 21st. NG. No, 21. 20. 21st. ¿Cierto? Ah, verdad. Y ya te fuiste chueco. No, ya ven por qué pregunto. Very good. Si es 11, 11th. ¿Cómo se dice? 11th. Ajá. ¿Cuál sería? 11th. TH. TH. Very good. Solo son algunos, ¿verdad? Que cambia. Muy bien, very good, excellent. Otra pregunta. Quiero ver, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta que no tenga que ver con uno? Puede preguntar de otras fechas. ¿Cuándo se celebra tal fecha, por ejemplo? Ah. Teacher, I have a question. Dígame, Griselda. The question que ha puesto Wilfredo. Wilfredo, ¿dónde está Wilfredo? Alfredo. I'm sorry. Es correcto. ¿Por qué dice que no es correcto? No es when are you. No. Ve aquí. Aquí no es, que ahí no está you, está your. ¿Sí? Ese es un adjetivo posesivo. ¿Sí? Ah, okay. Entonces está diciendo, vaya, está bien, Griselda, pero está bien tu pregunta, no te preocupes, está bien. Está preguntando cuándo es tu cumpleaños. Pero no te está refiriendo a ti personalmente, sino que el is está en relación con el noun de esa, el noun es decir, el sujeto de esa oración. Que en ese caso el sujeto de la oración es birthday, cumpleaños, ¿sí? Cumpleaños es singular o plural, guys. Singular. Singular. Entonces es he, she or it. It. Por lo tanto, tiene que ir el verbo to be, is. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y esa pregunta, okay, Gris, you're welcome. Es lo que conocemos como una WH question con el verbo to be. ¿Se recuerdan que repasamos eso cuando estudiamos Kahoot? Yes. Exactly, muy bien. Entonces es bien importante. No te preocupen, chicos nuevos. Les va a gustar ese juego, ¿verdad, guys? ¿Ven que está chido? Yes, Sammy. Oh, perdón, Isaac. Sorry. It's okay. When you were born. When or where? When. Yeah. When you are born. When you were born. Ah, ya decía yo. When you were born. Ya casi me da un infarto. Ok. When you were born, es decir, ¿cuándo usted nació? Exacto. ¿Por qué usted me quiere preguntar eso? No estamos viendo el pasado. No lo voy a contestar hasta que hagamos el simple past, guys. It's okay. Ajá, Sammy. Sammy está usando otro verb tense que no lo hemos visto. Sammy, cuando veamos ese birthday te la contesto, ¿ok? Ok. ¿Te parece? No, si la teacher está pendiente. Muy bien, very good, guys. Excellent. Hoy quiero que formulen una pregunta. Todavía no estamos viendo el pasado, ¿sí? Esa pregunta que me hizo Isaac es el pasado del verbo to be con el WH question. Eso me lo hizo. Ya lo vamos a ver más adelante. No se preocupen que lo vamos a ver este módulo. Va a estar chévere. Ok, guys. Quiero que me hagan una cosa. Me voy a dar un minuto y piensen en una pregunta que ustedes quieran saber acerca de una fecha. Por ejemplo, ¿cuándo te casaste? ¿Sí? O ¿cuándo es tu aniversario de bodas? Un ejemplo. O ¿cuándo es... mi birthday ya estuvo, ¿verdad? ¿Cuándo es, por ejemplo, el día... o cuándo se celebra? Se celebra el Día de la Madre, por ejemplo. Se celebra el Día del Padre. Cosas así, ¿me entienden? Pero como lo digas en inglés, le puede dar un minuto y después volvemos para poder trabajarlo en grupos. ¿Les parece? Vamos a practicar dates, guys. Yes, teacher. Vaya, 1 minute and then I come back. Denle pues. Le doy un minutito nada más. Ya, ¿verdad? Ok. Empecemos, pues. Practice, volunteer. Andrés. Now is your turn, Andrés. What is the question that you have for us, Andrés? ¿Cuál es la pregunta que tienes? Aún no lo he formulado, teacher. No, hombre, dale. Piénsale. Dilo en español y todos te vamos a ayudar. Dale. ¿Cuándo se, Dale, tú puedes. Acuérdense que pueden usar when es cuando, ¿verdad? What es qué. Yeah. How es cómo, right? Entonces, si quieres saber una fecha, ¿cuál cree que utilizaría? What, who, when. When. Muy bien. Dale, pues. Uh-huh. When is the Christmas holiday? Ah, when is the Christmas holiday? Muy bien. Aquí ¿quién quiere que le responda? Aquí tiene un montón. Escoja quién. The next volunteer and victim. Sorry. Alfredo. Compañero. Alfredo, compadre. That's good. Okay. The December 24th. December 24? No. 25. 25 o 25th. La voy a ahorcar. Ordinal numbers, no cardinal. 25th. Vaya, 25th. Vaya. Vaya, very good. ¿Cómo escribes 25th, Alfredo? Escriben en el chat. Pero tienes que decir, it's on. It's on December 25th. Escríbalo. No, ya lo escribieron ahí, teacher. ¿Dónde? Ahí está, ¿ves? Christmas. Andrés. Christmas is on December. Thank you, Andrés. No. Thank you, Andrés. No. It's correct. It's not correct. It's incorrect. Okay. Por una cosa es incorrect. Okay. Ahí te dejé la idea, Alfredo. Ajá. Christmas is on December the 25th. No, hombre. No way. ¿Qué es lo que está mal ahí? Guys. The article. Which article, Juan José? The. Da. Very good. Yeah. Escríbemelo, Alfredo, como está ahí, pero quítame el da, el THE. THE. Uh-huh. Teacher, no es el... ¿Cómo? No, THE, okay, el que va, la palabra que va antes del 25, before the 25th. Vale. Yes, ándale. Okay. Yes, Ángela se llamaba, right? Uh-huh. one moment. All right. Dele, pues, se puede. Veamos cómo está. Ahorita estamos practicando writing, guys. Sé que hacer, pero ven que no es lo mismo speaking que writing. It's totally different. Christmas is on December. Bárbaro. Congratulations. Very good, Alfredo. Thank you, teacher. Very good. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Y si queremos mencionar un día así bien específico con la fecha? Por ejemplo. Ajá. O sea, el día que cayó 24, por ejemplo, fue el lunes, por ejemplo. Ah, entonces, lo que estábamos hablando sería, ¿cómo sería? Ah. Monday, coma, December 25th. Ah, ok. Ajá, muy bien. You're welcome. Ahora bien, vean que viene la parte más complicada, ¿saben ustedes? ¿Por qué creen que es más complicada? ¿Qué creen que les voy a preguntar? ¿Qué creen que les voy a preguntar? Porque es fácil escribirlo con números, ¿verdad? Con letras. Exacto, con letras. Ok, ¿quién? Volunteer. Jacqueline. Hello, how are you, girl? I'm very good. That's good to know. Muy bien. Escríbeme lo mismo que acaba de escribir Alfredo. Es Christmas is on December 25th. Pero en vez del número, quiero que lo escribas con letras. Pobre Miguel. Casi le da un paro fulminante al corazón so far. Dale. Vamos a verlo todos. Acuérdense que today, guys, nos vamos a enfocar en writing skill, okay? Writing skill. Mañana va a ser listening skill, okay? Yo le escribo, teacher. Yeah, the point. Fíjense que ahí les falta dos cosas. Casi, Jackie. Casi perfecto, Jackie. Casi. Cuasi. Ah, yes. Aparte del period, ¿cómo se dice el punto? No, teacher, ahí lo puso, teacher, al final, ahí está bajito. Ya lo puse, el punto. No se vale, hombre. Pero no, antes de que lo dijera, lo puse. Así como, ajá. Digo, eso, Isaac. Miren lo que, Isaac, te faltó el punto. Ahí está. Ve, no. Ahorita lo pusiste. No. Ajá. Vaya. Ok, very good, guys. Miren, focus on what Isaac did. Miren lo que hizo Isaac. Cuando lo escribes, por ejemplo, 21, 23, 24. Tú tienes que separar con guión, ¿sí? El 20, guión 5. Okay. El 20, guión 1. O primero, el 20, guión segundo. Así. Así se escribe. ¿Sí? Eso tienen que hacerlo cuando usted lo escriba. ¿Por qué le enseño las dos cosas? Porque a veces usted le van a pedir que haga el primer formato con el número, pero a veces le van a pedir que haga el segundo formato. A veces cuando usted está llenando un formulario legal y un formulario de trabajo, o está metiéndose a una página, o entrando a un lugar donde tiene que poner un código, por ejemplo, y le dicen en letras, no en números. Usted tiene que saber escribirlo bien. ¿Sí? Ok, sure. Ve, Jackie, que te faltó. Hoy no se te va a olvidar el punto y el guión en medio de los dos. 20, guión 5th, 20, guión 1st, 20, guión 2nd, y así va. ¿Ok? Es muy importante. Guys, y otra cosa. Ese punctuation que conocemos como puntito al final de la oración, para oraciones es period, ¿sí? Para números, como por ejemplo, estamos hablando de 22.3, 22.3, ¿sí? El mismo puntito se dice de diferentes maneras dependiendo del contexto donde usted lo está usando. Y si usted lo está usando cuando está dando su correo electrónico, ahí sí, Dalia, ahí sí es dot, ¿sí? Un pequeño punctuation tiene tres nombres dependiendo de donde usted lo use. Period at the end of the sentence, ¿sí? Point when you're using to talking about decimals or mathematic environment. And dot when you're talking about email addresses, ¿ok? ¿Se acuerdan? www.yahoo.com, right? ¿Sí? ¿Cuál es tu email address? Dalia.escalante, dalia.escalante@gmail.com. Un ejemplo, right? No es que sea ese, no lo van a copiar. ¿Sí? Y dot, ¿sí? Acuérdense, el punto, le voy a poner punto y le voy a poner igual. Miren cómo se pone. Dot, así se escribe. Así es la forma correcta de escribir dot. Esa es la pronunciación de punto cuando usted está usándolo como parte de su email address. O cuando usted está dando una página de internet. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, quiero ver. Permítanme, vamos a ver dónde está este. No. Quiero ver, aquí está. Tiene que estar por aquí. Okay. Teacher, yes. El punto de la oración, ¿cómo se escribe? Ah, period. ¿Le voy a decir? Period. Por favor. Ah, espérenme que vamos a quitarle la mayúscula acá, solo para el primero, nada más. Period. ¿Ok? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, chicos? No, es similar to periodo. Es similar to periodo. Muy bien, Sammy. ¿O no? ¿Quién fue? Juan José. Juan José, perdón, Juan José. Sí, es similar. Muy bien. Eso es importante que lo sepan, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? A ver. Griselda, do you have a question? ¿Tienes una pregunta? Yes. Okay. When is the day of the child? Of the child of the child? The child. Child. Del niño. Yes. O puedes decir, when is the child's day? ¿Sí? El día del niño. When is the child's day? A ver, ¿a quién le quieres preguntar? ¿A quién, Gris? Miguel. Miguel, okay, Michael. When is the child's day? It's on. It's 2000. No, pero ¿cuál fue? No te oí, no te oí. Ella quiere saber cuándo es. Sé que todo, solo tienes que decir en este caso la fecha. Pero acuérdate que todos los años se celebra, ¿verdad? Es October 1st. October 1st. ¿Están de acuerdo? ¿El 1 de octubre? ¿Aquí en El Salvador? Yes. ¿Ya? Sí. Ok, October 1st. No piensen en otra cosa, ¿eh? Nada que ver con lo que se celebra October 1st por ahí, no, güey. Muy bien, very good, excellent. Ajá. Heidi, what about you? Any questions? ¿Qué question formulaste? Hi, teacher. Hi, student. Okay. Yeah. When the independence of El Salvador. Ajá. When independence. Independence. Excuse me. ¿Te acuerdas la película El Día de la Independencia? ¿Cómo se dice en inglés? Independence Day. Independence Day, exacto. Entonces, ¿quieres decir cuándo es el día de la independencia en El Salvador? ¿Cómo se diría? When is Independence of El Salvador? Puedes decir, when is the Independence Day of El Salvador? Puedes decirlo así. O puedes decirles, when is El Salvador's Independence Day? ¿Sí? Ok. Va, déjale pues, ¿cuál de las dos vas a usar? When is Independence of El Salvador date? Independence Day. Independence Day de El Salvador. De El Salvador no, of El Salvador. Of El Salvador. Of no, of El Salvador. Of. Ajá, otra vez, dale. When is Independence Day of El Salvador? Very good. ¿A quién le vas a preguntar? Cristina. Cristina, okay. Cristina, go ahead. De responderlo, ¿verdad? No escribir, of course, ¿verdad? Yeah. No, respóndamelo. Ah, okay. The Independence Day is on September. September? No recuerdo cómo se dice. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se dice? September, what, guys? Help her. 15th. ¿Dale? 15. No, fix no. Fifth. Diga. 15. ¿Te acuerdas que decíamos FIFA? 15. No quiero que Miguel saque la X. La X no va. 15. Ah, que ahí sí va. Denlo pues otra vez. Dígamelo otra vez. September 15. No, Cristina. Ajá. The Independence Day is on September 15. Very good. ¿Quién me lo va a escribir hoy? A ver, eso me lo va a escribir. Regina, ¿me puedes escribir lo que acaba de decir Cristina? Okay. En el chat, please. Unos son lucky one. Unos hablan y los otros escriben. Qué chido, right? Very good. Uh-huh. You're welcome, Jackie. Hello? Hello. No, nothing. You're welcome. Ah. Yeah. Yeah, Reggie. Reggie está concentrada. Ya terminó. No sé qué así es. Usted léele, usted escríbele. It's September 15. Ajá. ¿Qué tal, guys? ¿Está bien lo que puso Reggie? Ay, el punto se me olvidó. Aparte de eso, ¿qué más te olvidó? Mayúscula, September. Ajá. September. El guión. No, fíjese. No. Ahí no va guión. No, ahí no va guión. Son los 20s y los 30s. Y en los 40s, 50s, 60s, y ahí vamos. Ah, claro. Independent, no, Charlie. Independence. Porque si dices independent, es alguien de independiente. Sería independence. Sería independence. Así se escribe, independence. Ahí sí es independencia. Independence Day is... Casi, Miguel. Te faltó la preposición on. Ah, pero ya casi estamos bien. No, independence. Aladín. Independence. Te lo voy a escribir. Quiero ver. Independencia, teacher. Independencia, very good. Independence. Así, miren, guys. Independence. Independencia, independencia. Independent es independiente. Una persona independiente. ¿Sí? Entonces sería, when is the Independence Day? ¿Sí? Muy bien, Heidi, gracias. Ok, guys, vamos a hablar algo un poquito. Déjenme partir, ya los voy a dejar de hacer sufrir un poco, pero no crean, ¿eh? Vamos a seguir practicando. Ya, Jackie, duda, perdón que la interrumpa. Jackie. No, no la perdono. Mire, está bien. Fíjese que veo acá en el chat, por ejemplo, aquí ponen Independence Day. Ajá. Is. Ajá. Y allá en la de Navidad poníamos Christmas in. No, quiero ver, no dice in. Déjame ver. Porque a mí, pues, yo sentí raro Christmas in, pero ahí la habían puesto. Ajá. Pero es Christmas is. Ajá, muy bien, exacto, se le fue a ya saben quién. Yo repetí lo mismo. Pero... Exacto, yo no les dije nada, fíjense. Porque a mí me quedó la duda porque como hizo la corrección, pero ahorita que estoy viendo esta de Independence Day, is on. Ajá, ahí se le fue la piscucha a Isaac. Yeah. Exacto, pero está bien porque entre ustedes se, ¿verdad? Se pulen, como se dice en buen salvadoreño. Very good, guys. Excellent. Entonces sería is. Independence Day is on. Very good. Exacto. Thanks. You're welcome. Thank you for notice that. Y por resaltar eso, ¿ok? Very good, guys. Muy bien. Ahora quiero poder compartir mi pantalla con ustedes, chiquillos. Déjenme ver un poquito. Vamos a ver. No, ahorita no. Vamos a cerrar esto. Déjenme ver qué es lo que quiero compartir. So far, so good. Esto vamos a compartir con ustedes. Snap. Ok, cool. Vamos a ver. Estamos hablando, chicos, que dates hay bastantes, ¿verdad? A nivel del Salvador, fechas importantes, ¿no? A nivel del Salvador, a nivel de otros países, hay fechas que solo son propias de un país, ¿no es cierto? De una cultura, etcétera. Pero vamos a ver días o festividades que son comunes en la mayoría de países. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla, chicos? Yes. Yes? Yes. What's the title? Sí. ¿Cuál es el título? What's the title, Juan José? Holidays in the United States. Yeah, holiday in the United States. States. Dilo otra vez. States. Holidays in the United States. State, no, states. State. States. Dale otra vez. Holiday in the United States. Siempre te me comes la S, ¿no? Creo que te gusta comerte la S, ¿eh? Holidays in the United States. Holidays in the United States. 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 Holiday in the United States. States. ¿Por qué States? Porque acuérdense que son Estados Unidos. Estados. Por eso son States. ¿Qué? Acuérdense que son 50. Muy bien, chicos. Sure. Ajá. Dígame, Alfredo. No sé, pero yo le escucho como que se pronuncia como la E ahí. O siempre el States. Siempre States. Ah, es que les decía como que tenía como que empezar con la E, pero... ¿qué? Ajá, no, pero no. Acuérdense que no va una E porque no hay una E ahí. Okay. Muy bien, guys. Ahí hay... You're welcome. Ahí hay diferentes... ¿Qué son holidays, guys? Días festivos. Días festivos. Celebration. Celebration, sí, es sinónimo, ¿verdad? Celebration, días festivos, obviamente. Vacaciones, tiene razón porque la gente no trabaja, ¿verdad? Entonces, pero esos son en los Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Cuál es uno de los que se celebra, guys? ¿Cómo se dice? Miren. Halloween. New Year's Day. Muy bien. ¿Cuándo se celebra, guys? January 1st. ¿Cómo fue? First. Se escribe Heidi con I, first, pero se pronuncia con E, first. First. Muy bien. Ajá. Tenemos otro. Valentine's Day. Ajá. ¿Cuándo se celebra? February 14. No, 14. Perdón. Ajá. Oigan, y necesito oír como la Z al final del 14. Ajá. 14. Que se le oiga un airecito. 14. Very good, very good. Muy bien. Vamos al siguiente, guys. Tenemos, ahí viene, mira, mira, Heidi. Independence Day. ¿Cuál es el Independence Day? July 4th. Muy bien. Hoy vamos a ver alguien que dijo, ¿cuál es esta festividad? Halloween. ¿Y cuándo se celebra? October 31st. Ajá. Muy bien. Miren, hay otra festividad que está pasando justamente este día. ¿Cómo se llama? Thanksgiving. Y miren que aquí no hay un número como esto. Se fijan que aquí tenemos números. Aquí, ¿qué tenemos? Letras. For Thursday. No, November. No dice first, dice the first. The fourth Thursday in November. In November. Ajá. ¿Cuál es el meaning fourth? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué clase de números, guys? Ordinal. Ordinales. Ordinal. Después del tercero, ¿cuál sigue? Después de tercero, ¿cuál sigue? Cuarto. Entonces, ese es el meaning de fourth. Cuarto. Es decir, que el Thanksgiving, guys, es el cuarto jueves de noviembre. ¿Sí? Por eso es que no se da una fecha específica, porque acuérdense que puede caer cualquier fecha, ¿verdad? Hoy es 25. El año pasado, ¿qué fue? 24. Si Dios lo permite, el otro año 26 y así vamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se dice una fecha específica, porque no hay una fecha específica para Thanksgiving. Siempre va a ser el cuarto jueves de noviembre. Y el Black Friday, que va el viernes después del Thanksgiving, es el cuarto Friday de noviembre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Very good. Y el último, ¿cuál es el que se celebra? Christmas. ¿Cuándo cae? Christmas. Dejen de usar los cardinales para dates. Muy bien. Muy bien, guys. Les pregunto, do you celebrate any of these holidays? ¿Celebran ustedes algunas de estas holidays? Yes. Which ones? ¿Cuáles? Halloween. New Year. Christmas. Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Halloween. Okay. Vaya. No. Pero de estas holidays, what are some holidays in your country? ¿Cuáles son algunas de estas holidays en tu país, El Salvador? Christmas. ¿Cuáles? Christmas. Ajá. Halloween. Happy Birthday. Ajá. Valentine's. Valentine's. New Year's. Ajá. Thursday. Muy bien. Casi todas, ¿verdad? Son comunes. Independence Day, sí. Pero fecha diferente, ¿va? Sí, claro, porque acuérdate que el Independence Day de Estados Unidos es el 4 de julio. ¿Y el de nosotros cuál es? September 15. No me digan 15 que casi me da un ataque. 15. Miren los labios, a ver, miren los labios. 15. Cuando usted pronuncia, tiene que salirle un airecito. 15. Eso, y sí, miren. 15. Porque si me le ponen una X, me da ataque. Ok, very good. De estos holidays, guys, o otras holidays que tengamos nosotros, que no tengan allá ellos, which is your favorite? ¿Cuál es su favorita? Which is your favorite? Christmas. My favorite holiday is Day Mother. Mother's Day. Holiday Mother. No, Mother's Day. ¿Se acuerdan como digamos Valentine's Day? Es Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Ajá. What about you, Christy? Muy bien, Evelyn. ¿Qué más? What is your favorite holiday, guys? Pupusa Day. What? William? Pupusa Day. Pupusas. Oh, okay. That's good. The holiday. Very good. Another one. My favorite day is San Valentín. San Valentine's Day. Okay, very good, very good, Charlie. What about you, Alfredo? My favorite holiday is Christmas. Which one? What? Christmas. Okay. What about you, Sarita? Hello? What is your favorite holiday? My favorite holiday is? Holiday is my birthday. Your birthday. Okay, very good. Henry, what about you? Teacher. Yes, Gaby, Griselda, sorry. ¿Y Semana Santa tiene traducción? O sí. Holy Week. Very good, Christy. Holy Week. Holly. Ahí le vamos a poner ahorita. Teacher, the pronunciation Semana Santa in English. Holly. 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 Es con una H, pero se pronuncia con J. Holly. Holly. Ajá. Semana Santa o Semana Sagrada. ¿Sí? Por ejemplo, si usted dice Santas Escrituras, que así se le dice comúnmente también a la Biblia, se dice Holy Scriptures, ¿sí? Para decir Sagradas Escrituras, Holy Scriptures. Only is not one L. No, es con una L. Yes. Seguro. Yes. Seguro. Yo pregunto. Yes. Vaya, vamos a ponerlo con una L, si usted dice con una L, pues. Vaya. Averigüen, guys, cuál es la correcta. Con dos L o con una L. Esa va a ser su tarea. Ajá. Una L. Ajá. Yo solo les pregunto. ¿Ve? Ya ven, ya ven. Yo a veces les pongo cosas para ver si están pendientes. Juan José dice, it's just with one L. Ok. Y lo defiende. Yes, Christy. Very good, Juan José. Teacher, sí, para decir fiestas agostinas. ¿Cómo se diría fiestas agostinas, guys? Agustin Fest. Holiday. August. Yes, August holidays. August festivities. Festivities también podría ser, William. Yes, it's another synonym. Yes. Muy bien. ¿Qué más? What else, guys? Which is your favorite holiday? En El Salvador. Ya han dicho birthday, ya han dicho Mother's Day, ya han dicho Valentine's Day. ¿Algún otro? Anybody else? ¿Alguien más? Holiday administration. Ah, the administration holiday. Ay, ¿por qué? Why, Evelyn? Ajá. Ah, what about you, Juan José? The day of father. Father's Day. Very good. And the work day is holiday? Work day? The work day. Yeah, the work day is a holiday. Yeah. It's a vacation, right? Yes. Yeah, it's a vacation here in El Salvador. When is it? What is the date? First. May? May 1st? May 1st. Okay. Very good. Rosita, what about you? But it's not vacation. In Salvador is asueto. But it's a vacation. Well, for me it's a vacation because you don't go to work. Yeah. But is it paid? Is it paid? No. Yes. Okay. Okay. So that's good, right? Having a vacation and pay. That's amazing. Excellent. Very good. Isaac, what about you? What is your favorite holiday? Christmas. My favorite holiday is Christmas. Christmas, okay. Hey guys, Henry Gabriel is asking, when is Corn Day of El Salvador? El Día del Maíz. Okay, when is it? I don't know, guys. I don't know too. Okay, Flor, no, Juan, Gabriela, Juan José, you're a teacher. Yes, yes, but I am teacher is not from grammar. No, never. Never. No. But I'm talking about the date. Ah, September 7th? Henry? Oh, that's good to know. September 7th. Henry ahorita está mudo porque solo escribe. Okay, September 7th. Lo escribió en español. September 7th. Henry. Primero va September con S mayúscula y dices, jajaja, sorry. Mire que solo escribe, pero no pronuncia. Muy bien, guys. Very good. ¿Qué tal les ha parecido hoy? That was really good, right? Hoy miren, we develop speaking skills and writing skills, right? Mañana, chicos. Thank you. Mañana, chicos, we're going to develop tomorrow the listening skill. Pero sí, vamos siempre a develop el speaking skill. Mañana vamos a ver otro verb tense. ¿Saben cuál es? Ajá. Vamos a hablar del futuro. ¿Sí? Future. The future, yes. Exacto. Vamos a ver. El future hay dos formas de hablarlo. Con el will y con el going to. Pero esta vez vamos a ver el going to. ¿Sí? Going to. Exacto, el be going to. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque solo ahorita tenemos que ver todos los verb tenses que usamos en presente, ¿ok? Después vamos a ver los del pasado. Teacher, I have a question. Yes, Isaac. Sí, mire, ya terminó la clase. Yes, de verdad, pero no importa, dale. No, es que comencé primero en... Ajá, dale pues. Subo el trabalenguas, teacher. No, porque ni siquiera me pudieron hacer primero, hombre. Teacher. Ajá. One question. ¿Cómo no? Le voy a dar otro. Ajá. Mira. Yes, Charlie. What happened, Charlie? I cannot hear you. Go ahead. Yo, teacher. Ah, exacto. La clase de YouTube. Perdone, disculpe, no les escucho. Yo. Que sí. Vaya, bueno, perdón. ¿Quién pues? ¿Va Charlie o Isaac? A Charlie, va. Charlie, pues, no, dale, Charlie. Solo una pregunta, que si su clase no la graba aquí, las manda por WhatsApp con link. No, con WhatsApp no. Todas las clases están en el canal de YouTube. ¿Sí? Cuando ustedes les mandaron el link del módulo, tuvieron que mandarle un link que dice YouTube link. Cuando les mandaron el email. Es ahí tienen que meterse para ver todas las clases, ¿sí? Y yo las subo por día, por fecha. En las noches, ya en la mañana, ustedes ya tienen el video puesto. Teacher, ¿y en la plataforma se estaría trabajando algo? También, sí, claro. De hecho, ahorita tú puedes ya trabajar prácticamente casi toda la unidad 1 ya. Ok, teacher. Para partir de mañana vamos a ver ese tema del be going to. Lo vamos a ver, guys, con siempre el verb to be. ¿Se acuerdan? Are, is, ¿se recuerdan? Y esos se van a llamar just no question. Y también las vamos a ver con las WH question, pero siempre usando el verb to be. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana, grammar. A partir de mañana, ustedes van a poder terminar toda la unidad 1. ¿Les parece? Yes. Yes. Okay, yes. Guys. Yes, so far, so good. Any questions? ¿Alguna pregunta? No? No. Okay, guys. Very good. It was nice to have you one time. Acuérdense que el viernes tenemos clase. Tomorrow. Yes. Okay. Eso les iba a decir. Yes. This week, guys, tenemos viernes, ¿sí? Para reponer el martes de esta semana. In the next week, in the next coming week, la semana que viene, va a haber clases el viernes, que es December 4th, ¿sí? Estas dos semanas van a tener seguidos. Ya después los voy a dejar tranquilos. Gracias. Okay, thanks. Bye. Bye. Bye.